Hola, buenas noches a todos. Por favor, ¿me pueden confirmar que me están escuchando? Es que tengo un nuevo micrófono. Entonces, hola Jairo, ¿cómo vas? Si me estás escuchando, ¿me puedes responder, porfa? Vale, buenísimo. Sí, es que me han dicho que para los videos que se subían a YouTube no estaba tan bueno el audio. Entonces, pues compré un micrófono ahí para tener mejor audio. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Hoy ya, bueno, esta semana terminando ya con los primeros webinars. Un saludo acá para Wilson, otro saludo también para Juan Ramón, que siempre se conecta. Esta semana, como les iba contando, terminando los webinars, la primera serie de webinars. La próxima semana ya seguimos con una segunda entrega. Recuerden que esta semana entonces es hoy, mañana y el jueves. ¿Listo? Entonces, para que se programen también para mañana misma hora. Por acá me pregunta Jairo. Sí, señor, mañana hay clase. Mañana tenemos webinar a las 7:30 con un tema muy importante que va a ser. Es un tema que así le puse yo a mi curso de trading. Se llama Trading como un estilo de vida. Les voy a dar las bases para que tomen esto como una profesión, como un no solo como un ingreso extra, sino como una verdadera profesión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, que es la correlación entre activos. Esto sirve bastante debido a que al momento de operar, muchas veces me preguntan, bueno, cuando yo voy a operar, ¿qué tengo que tener en cuenta? Me preguntan muchos alumnos míos. ¿Debo operar todos los activos que me muestran un patrón técnico o debo operar uno solo o debo operar dos? Entonces, la correlación me permite a mí generar oportunidades en cuanto a patrones de riesgo se refiere. Es decir, que si yo estoy operando en el mercado financiero, en este caso el mercado Forex, y tengo cinco oportunidades, pues yo puedo medir la correlación entre los activos y a partir de ella delimitar mi riesgo a asumir. Entonces, bien, vamos a empezar con los temas. Bueno, primero que todo, el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y tengan en cuenta así sus circunstancias financieras personales. Sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Y con esto ya podemos empezar. Vale, entonces, correlación entre activos. La correlación en términos simples es una medida de comovimiento. En otras palabras, es una medida de la relación que tienen dos activos en la forma que sus precios o valores evolucionan a través del tiempo. Bien, entonces, ustedes saben, como hemos visto en webinars pasados, que los activos, pues tenemos entre ellos para operar en Forex, en plataforma de MT4, divisas, algunas materias primas y también tenemos índices bursátiles. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Medir las correlaciones de cada activo para saber en qué punto uno se parece al otro o son inversos. Por ejemplo, nos permite saber cómo la evolución del índice Nasdaq 100 con respecto al Standard & Poor's 500 y viceversa. O nos permite saber cuál es la evolución del aceite de calefacción. Mucha gente no conoce este activo. Este activo, pocas plataformas de Forex lo tienen. No sé si Tickmill lo tenga. Pero el aceite de calefacción es muy similar al crudo. Se usa mucho en Estados Unidos porque cuando hay temporada de invierno, muchos hogares americanos, en vez de utilizar el petróleo como método de calefacción, utilizan el aceite de calefacción, que pues es un poco más costoso, pero sirve bastante para las temporadas de frío. Bien, nótese que siempre se analizan pares de activos, entonces siempre tenemos que tener dos activos para analizar. Puede ser también monedas, o sea, la libra contra el dólar, contra el euro dólar, como lo veremos en otros ejemplos más adelante, pero siempre tiene pues que ser pares de activos lo que se analice.
Esto nos permite tener un mayor control de riesgo que podemos correr en las operaciones diarias y tener en cuenta el concepto de diversificación dentro de nuestras negociaciones. Si recuerdan, un componente muy importante dentro de la gerencia de posiciones o dentro de la planeación de inversiones es el riesgo que yo voy a asumir. Este riesgo no solo se calcula, digamos, tomando el porcentaje de mi cuenta que voy a asumir por cada operación, sino también las veces que yo voy a operar en la semana. Entonces, vimos en la clase de planeación de inversiones cómo se genera un plan, cómo se hace un plan de trading, cómo se elabora, qué debe contener, y dentro de esos pasos yo debo incluir, por ejemplo, mi plan de trading. Si recuerdan, decía que yo no opero sino máximo 3 veces a la semana. Es decir, si se dio un activo el lunes en la mañana, pues lo opero. Si se dio un activo el miércoles, lo opero. Y si se dio otro el jueves, también lo opero. Pero no opero más de un activo al tiempo. Es decir, y me pasó esta semana. En el premercado del domingo habían dos activos que me gustaban. Era el euro y el australiano. Y yo decía, bien, creo que se puede ejecutar una venta en ambos, pero no podía hacerlo. Tenía que escoger el mejor de los dos, porque al hacerlo, pues estaba simplemente incrementando mi riesgo, y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante en las diapositivas. La correlación se mide por medio del coeficiente de correlación representado por la letra griega, esta. Bueno, no sé cómo se diga eso y no quiero decir algo que no sea, pero pues aquí está, que parece una P. Para obtener el coeficiente de correlación es necesario primero calcular los rendimientos a partir de los precios o valores del activo, y teniendo los rendimientos calculados se procede a calcular la covarianza. ¿Saben? Esto, menos mal yo no soy bueno en matemáticas, porque si el trading tuviera algo que ver con cálculo y demás, creo que yo no sería nada bueno porque soy pésimo. Digamos que, claro, hay una fórmula matemática para calcular todo esto, pero nosotros no la vamos a ver porque ni siquiera yo la entiendo, entonces pues ni modo de explicárselo. Lo que vamos a entender es lo siguiente. El coeficiente de correlación entre dos activos siempre se encontrará entre menos 1 y 1. Así, entonces tenemos acá la covarianza de, llamémoslo P, menos 1 y 1. El coeficiente de correlación nos permite conocer cosas sobre la relación que tienen dos activos. Lo primero, la dirección, y lo segundo, la fuerza. La dirección, con el signo del coeficiente de correlación, podemos saber si dos activos tienen una relación en la que la dirección de la evolución de sus precios es la misma o contraria. Es decir, si yo tengo dos activos financieros, los que sean, pueden ser divisas, pueden ser materias primas, etcétera, y los dos están alcistas, es decir, tienen una tendencia alcista, pues yo ya sé que su relación en cuanto a la dirección de la evolución de sus precios es la misma y no es contraria. Mientras que la fuerza, si el valor, por acá me dice Jairo, RO, o sea que si se dice así, bueno, espero que sí se diga así, RO. La fuerza, si el valor del coeficiente de correlación se acerca a 1 o a menos 1, la relación es fuerte. Si el valor de la correlación se acerca a 0, la relación es débil. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente porque más adelante vamos a ver un ejemplo con diferentes activos que me van a permitir saber, uno, su dirección y dos, su fuerza. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos con el oro. Vamos a ver también ejemplos con pares de divisas y con activos como el crudo. Bien, una correlación de RO 1 significa que la relación entre el par de activos tiene una misma dirección, pero fuerte. Es decir, que como índices como el Standard & Poor's y el Nasdaq deben tener una correlación de 1, ya que el movimiento que hace uno casi que lo copia idénticamente el otro. Si ustedes ponen una gráfica en el marco diario de Standard & Poor's y otra gráfica en el marco diario del Nasdaq o el Dow Jones, van a tener la misma correlación. Una correlación de RO igual a 0,2 significa que la relación en el par de activos tiene una misma dirección, pero débil. O sea, recuerden, si estamos en positivo, la dirección, entonces eso se llamaría una, bueno, eso en física se llama, se me va el nombre. Bueno, la dirección es la misma. Es decir, si el activo es alcista, este también va a ser alcista, y si el activo es bajista, y el otro también va a ser bajista. Una correlación de RO 0 significa que la relación entre el par de activos no es lineal, es decir, que no existe.
O sea, eso pasa mucho con las materias primas, como vamos a ver más adelante. Si uno compara, por ejemplo, no sé, la soya con el Standard & Poor's, pues eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo puedo tranquilamente operar la soya y después operar el Standard & Poor's. Ya por términos de gerencia de posiciones y de planteamiento de riesgo, pues no lo hago, pero de poder se podría hacer. Una correlación de ROE igual a menos 0,2 significa que la relación entre el par de activos tiene una dirección contraria, pero es débil, mientras que menos 1 significa que la relación entre el par de activos tiene una dirección contraria, pero fuerte. Bien, vamos entonces a ver ahora unos ejemplos. Aquí tenemos entonces algunos índices. Tenemos el Standard & Poor's, el Eurostoxx 50, el IBEX 35, el DAX 30, CAC 40 y el Nasdaq 100. Si se dan cuenta, si vemos el Standard & Poor's y lo comparamos, por ejemplo, directamente entonces con, vamos a poner, el Eurostoxx 50, miren que la relación es positiva, es decir, la dirección es la misma, pero bueno, es fuerte, ¿sí? Porque 0,60 finalmente termina siendo fuerte con respecto al Standard & Poor's. Es decir, eso generalmente pasa con todos los índices. Si yo voy a operar el Standard & Poor's o cualquier índice americano, debo entender que la correlación con los demás índices europeos y los otros americanos generalmente va a tener una misma dirección. Es decir, cuando los europeos empiezan a subir porque es su sucesión, uno empieza a decir, ah, ok, en la sesión americana puede que empiecen a subir los americanos. Es una como una pauta. Generalmente, bueno, mucha gente, muchos traders dicen que los asiáticos nos dan esa pauta, incluso los australianos. Yo no creo mucho de eso, pero bueno, suponiendo que sí, sea cual sea el que nos diga esto, cualquiera de ellos que vaya subiendo me va a dar a mí una pauta de que los otros que vienen para su siguiente sesión también van a tener o un movimiento alcista o un movimiento bajista. No significa que el 100% de las veces, pero en la mayoría de ocasiones, al menos en el 60% en este caso, pues debería ser así. Ahora, tengan en cuenta, la correlación va cambiando con el tiempo. Es decir, si yo lo miro hace 10 años, como veremos en un ejemplo más adelante, pues tal vez hubiera sido un poco distinta. Yo no puedo creer, no puedo, digamos, interpretar que lo que ocurrió hace 10 años en cuanto a correlación va a seguir ocurriendo hoy en día o que va a ocurrir 5 o 7 años después. ¿Listo? Hay que tener eso muy, muy en cuenta. Bien, miremos entonces el Eurostoxx 50. Miren cómo el RO, estos son datos de 2004-2012, era el mismo, 1,00, es decir, tiene la misma dirección con mucha fuerza. Miremos a ver si hay acá, bueno, acá no hay ninguno negativo, entonces todos son positivos, por lo cual me están indicando que tienen la misma dirección. ¿Cómo debo interpretar esto al momento de hacer trade? Yo sé que de estos 1, 2, 3, 4, 5 índices que tengo, perdón, 6, si voy a operar uno de ellos, no debería estar operando los demás. Ni 2, ni 3, ni 1. Yo escojo el mejor de todos, supongamos. Hice mi plan de trading, hice mi premercado el domingo o el día que sea, y dije, hay tres activos que me gustan, el Standard & Poor's, el IBEX y el CAC 40. ¿Qué debería hacer entonces? Pues escoger el mejor de esos tres y posteriormente negociarlo. ¿Por qué no escoger u operar los tres? Porque posiblemente por la correlación, si la operación se activa, estoy asumiendo el triple de riesgo. Y eso significa que si pierdo, pues pierdo tres veces cuando debería estar perdiendo máximo una vez. Entonces, por eso es tan importante este tema. Yo, cuando inicié el mundo del trading, el mundo de las inversiones, no le prestaba mucha atención a eso y abría operaciones en el euro. Es más, me acuerdo que cuando vi correlaciones, pues, hace mucho tiempo, yo decía, eso no sirve. Y sí, de verdad que sí sirve bastante. Todos los índices poseen correlaciones positivas entre sí y se pueden observar como los índices europeos tienen correlaciones positivas y fuertes entre sí. Asimismo, como los americanos, ustedes ven que una gráfica de Standard & Poor's y Nasdaq que es casi que idéntica, así pasa con los europeos. Bueno, no tan,
No tan idéntica, pero sí con un porcentaje de fuerza muy, pero muy alto. ¿Vale? Aquí tenemos entonces un gráfico comparativo de los índices bursátiles en base 100 que permite observar la correlación de la evolución de sus valores. Entonces, miren que tenemos acá el Standard Poor's 500, el Eurostoxx, bueno, los mismos que estábamos viendo, y miren cómo la evolución de sus valores es casi que idéntica. Hay algunos que tienen ligeras diferencias, como por ejemplo el IBEX 35 con respecto al Standard Poor's, pero finalmente la linealidad que continúan los activos es casi que la misma en cuanto a su correlación positiva. Es decir, si yo quiero, digamos, especular sobre qué va a ser un índice americano en plena sesión americana, valga la redundancia, pues yo digo, ok, ¿qué pasó en la sesión europea? Supongamos que entonces subió Eurostoxx, subió FTSE, subió DAX y subió CAC. Es decir, la economía europea estuvo en aumento. Yo puedo, con cierta confianza y con cierta, digamos, índice estadístico, decir que los índices americanos van a subir. Ahora, esto no es necesariamente, o sea, no es que ustedes digan, ah, no, es que hoy subió el Standard, perdón, el Eurostoxx, entonces mañana inmediatamente sube el Dow Jones. No, pero sí hay que tener muy en cuenta que es una, digamos, como una pista que nos dan los activos para yo saber qué puede ocurrir con la economía. Por ejemplo, cuando una economía entra en recesión o entra en crisis, digamos la americana, inmediatamente los otros índices europeos entran también en una crisis. Eso se puede ver en la gráfica. Recuerden el segundo principio del análisis técnico, los precios lo descuentan todo. Todo suceso que ocurre en un activo se refleja directamente en la gráfica y de ahí yo puedo entonces aprender a interpretar los movimientos que me dan los diferentes activos financieros, en este caso índices. Ahora empecemos con las monedas. Aquí tenemos algunos pares, bueno, la mayoría pares contra dólar, otros contra pues, sus diferentes pares. Si son pares contra dólar, créanme que la correlación siempre va a ser fuerte, ya sea positiva o negativa, pero va a ser fuerte, porque estamos hablando de una moneda en común, la moneda mundial, el dólar americano. Si ya tenemos activos como por ejemplo la libra yen o el euro yen y demás, pues la correlación tal vez no sea tan fuerte. Vamos a ver entonces un ejemplo. Miremos el dólar yen, ¿sí? Y comparémoslo entonces, por ejemplo, puede ser con el dólar contra dólar canadiense y miramos que la correlación sigue siendo de 1. Es decir, y si ustedes ponen esa gráfica en los activos, bueno, hoy en día no tanto, estas gráficas son del 2006 a 2012, hoy en día no ocurre tanto esto, pero generalmente cuando los pares, donde el dólar se encuentra como nominador, empiezan a subir, pues entonces los pares como son dólar yen, dólar canadiense, acá no está el franco, que es el otro que yo pongo, el USSHF, así acá está, perdón, el USSHF, tienden a tener una subida, ¿bien? Eso pasa muchísimo. Asimismo, pasa con, por ejemplo, si ustedes están viendo el dólar yen y ponen el índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei 225, van a tener una correlación positiva de más o menos un 0.8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Misma dirección con fuerza en cuanto a la correlación. ¿Por qué? Porque pues finalmente el índice de la bolsa de Tokio cotiza en yenes. Y la gráfica muestra algo muy similar a lo que está haciendo el índice. Vamos a ver, por ejemplo, algunas correlaciones negativas. El eurodólar con el franco suizo. ¿Por qué es negativa? Porque el euro está como nominador y el dólar está como denominador, mientras que en el otro ejemplo del par, el franco está como nominador. Esta sería entonces negativa. Aquí también la libra yen. Comparándola con el franco, con el dólar contra el franco, también es negativa, pero miren que no tiene nada de fuerza, mientras que euro y franco sí tienen muchísima fuerza, por más de que la dirección sea inversa. Es decir, si uno sube, el otro pues está cayendo. Bien, para ver correlaciones entre pares de divisas en tiempo real y diversos marcos de tiempo, pueden entrar a esta página, forexticket.com, en correlation, ahí pueden evaluar las correlaciones de los diferentes pares de activos. O sea, pueden coger tanto divisas
como materias primas, lo que quieran. Siempre mi recomendación será la misma, no importa si ustedes, por ejemplo, miran la libra yen contra el australiano y dicen, ah, no, es que aquí no hay nada de correlación. Finalmente, el riesgo aumenta haya o no haya correlación. ¿Sí? Si yo abro una operación en la libra yen y en el australiano, pues claro, puede que en una, si el australiano empezó a subir, la otra se mantenga estable o empiece a caer o empiece a subir también. Pero si se me llega a ejecutar la orden, estoy duplicando mi riesgo de manera casi que innecesaria. Aquí tenemos el comportamiento del eurodólar y la libra dólar en el marco de 4 horas. Entonces tenemos, miren que el comportamiento era casi que el mismo. Bueno, en estos momentos, si uno hace ese mismo análisis en el gráfico de 4 horas, esto no pasa debido al Brexit. Todos esos datos fundamentales que han afectado tanto a la libra, pues también han afectado, digamos, la correlación entre los activos. Lo mismo ocurrió con el franco suizo antes del 2013, que el Banco Central Europeo diera la decisión de que ya no iba a cotizar igual al euro, pues el euro y el franco empezaron a tener correlaciones completamente distintas. Pero tienen una correlación muy, bueno, primero es positiva, es decir, si el uno cae, el otro también tiende a caer, y segundo es una correlación fuerte. Por lo que si yo voy a operar alguno de los activos, pues debería solo operar uno. Aquí tenemos una correlación negativa, pero fuerte, es decir, cercana a uno, el euro dólar contra el dólar contra franco suizo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos traders dicen, ok, pues nada, haga lo inverso. Si usted se va a ir a vender el euro, pues entonces también venda el franco y se gana entonces la correlación. Miren, eso no pasa. Lo mejor en estos casos siempre es operar un solo activo. Si yo tengo el eurodólar bajista y voy a abrir una operación, pues ¿por qué me tengo que ir en este alcista? ¿Sí? O sea, o bueno, si tengo este alcista, pues entonces opero este al alza y este lo dejo. ¿Qué pasa si la correlación, como suele suceder, no se da? Pues entonces, si yo, por ejemplo, ejecuté una venta en el euro y ejecuté una compra en el franco, pero este se me daña completamente, pues si hubiera abierto solamente la del euro, habría obtenido una mucho mejor relación riesgo-beneficio. Por acá me pregunta Edwin, buenas noches, Sebastián, ¿cuánto tiempo lleva la clase? Ya vamos casi media hora. Edwin, estamos hablando de correlación entre activos. Entonces, ahorita con algunos ejemplos, tal vez podamos... Te pueda guiar, ¿vale? También, si nos queda un poco de tiempo al final, quería repasar algunas hipótesis que dimos el jueves de la semana pasada. Si recuerdan, hablamos un poco del euro, del australiano. Creo que todo se dio perfecto, entonces quisiera que le diéramos un vistazo, ¿vale? Bien, eso pasa entonces con euro y franco. Las anteriores gráficas nos muestran algo que resulta intuitivo. Si invertimos en dos activos altamente correlacionados positivamente, estamos incrementando nuestra exposición y por tanto nuestro riesgo. Si invertimos en dos activos altamente correlacionados negativamente, estamos disminuyendo nuestra exposición y por tanto nuestro riesgo. Esto no es tan cierto, porque finalmente, por más de que yo invierta en esos dos activos, estoy arriesgando. Ahora, la única forma de que esta premisa sea cierta es que yo disminuya mi riesgo, digamos, a 1.5%. Si yo arriesgo el 1% y lo divido en dos activos, pues ahí sí, digamos que se estaría cumpliendo a cabalidad esa premisa. Advertencia, las correlaciones de los activos cambian a lo largo del tiempo y también lo hacen entre diferentes marcos de tiempo, por esto es necesario estarlas monitoreando. No es lo mismo poner un marco mensual en un activo que un marco de 1 hora. O sea, si yo pongo el marco mensual del eurodólar y lo comparo con el de la libra, yo digo, ay, se parecen. Pero si me voy al de 1 hora, van a ser absolutamente distintos. Sobre todo en este ambiente político y económico tan volátil. ¿Vale? Aquí tenemos más. Miren que aquí ya tenemos las materias primas. Y acá dice, los commodities en general tienden a tener bajas correlaciones entre sí, permitiendo diversificar fácilmente la inversión del trader. Si nosotros comparamos el algodón, por ejemplo, con el aceite de calefacción, pues miren que, bueno, vamos a ver si hay algún valor cercano a uno. El más alto es como el maíz con el trigo. O, por ejemplo, bueno, bueno, este sí tal vez sea alto. El del aceite de calefacción con el petróleo sí es muy, muy alto, ¿vale?
El aceite de calefacción tiende a ser muy, pero muy similar al petróleo de referencia WTI y sobre todo también al de referencia Brent. Entonces, bueno, estos activos, no sé si ustedes estén muy familiarizados con ellos o los operen mucho, los bienes tanto agrícolas como los energéticos. Como yo les contaba, yo cuando inicié mi carrera operaba mucho algodón, casi no, nunca lo he operado, cobre, sí, aceite de calefacción también, petróleo, bueno, siempre lo opero. Gas natural, alguna vez el frijol de soya y el paladio. Me gustaba mucho operar el paladio, pero en estos momentos ya no. Pocos brokers los tienen y como les he comentado en varios webinars, la liquidez de estos activos no es la mejor. Esto significa que cuando los activos no son líquidos, pues tengo posibilidad de probabilidades de que mi análisis técnico tienda a fallar, ¿vale? Sin embargo, cuando yo opero un commodity, por ejemplo, tomemos el azúcar, y estoy negociando a la vez, no sé, el euro dólar, y estoy disminuyendo mi riesgo, es decir, si arriesgo 1%, lo diversifico entre los dos, pues ahí sí se cumple la premisa de que no estaría aumentando mi exposición y podría hacer la negociación. Sin embargo, mi recomendación o mi consejo es que siempre que inviertan en un activo, pues se queden en él hasta que cierren la posición y después sí abran otro. Una vez, recuerdo, eso fue más o menos hace como unos 6 meses, yo estaba negociando la libra y, bueno, no, primero, perdón, primero entré en el dólar yen, hice un largo. Había un patrón de cola de piso en marco de 4 horas, yo lo compré y empecé a vender la libra dólar. Yen dólar, libra dólar. Bien, a las 11 de la noche se activó la libra y como a las 2 de la mañana hora Colombia se activó el yen. Ambos iban en positivo, iba súper bien. Yo me acosté a dormir y como a las 6 de la mañana la libra había tocado la relación riesgo-beneficio de 4 a 1, se me cerró la operación en 4 a 1, súper bien, y el yen iba súper mal, iba ya casi tocando el stop loss. Yo le creía mucho más al yen que a la libra y por ende arriesgué el 3% en el yen y el 1% en la libra. Error. ¿Por qué? Porque todo lo que gané en la libra lo perdí con el yen y quedé, bueno, quedé como en positivo 100, pero pues había estado en una ganancia muy, pero muy buena. Y esa vez dije, oiga, ¿por qué no sigo la linealidad de la correlación y de mi, sobre todo más que la correlación, mi plan de trading que me dice operar un solo activo y cuando lo cierre, cuando yo cierre ese activo, cuando cierre la posición, ya puedo empezar a pensar en otros activos. Eso pasa mucho, ¿vale? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de correlación entre divisas y el oro, como lo son el oro y el dólar australiano. Recordemos que Australia es uno de los principales productores de oro a nivel mundial. Y aquí tenemos el oro y el franco suizo. Más del 25% de la moneda suiza se encuentra respaldada por oro. El franco suizo, como el oro, es un activo refugio. Si recuerdan, bueno, creo que yo no he hablado, no, en los webinars no he hablado de activos refugio, pero pues bueno, me imagino que ustedes deben saber algo de ese tema, pues de que cuando hay pánico, cuando los índices bursátiles, que son los que permiten identificar tendencias generales de mercado, empiezan a caer, pues, ¿qué pasa? El oro se dispara al alza. ¿Sí? Porque cuando hay inestabilidades, pues el refugio más seguro siempre será el oro. Entonces, ustedes saben que en Forex el oro se opera o se transa como una moneda atada o pegada. Siempre va pegada a otra moneda. Entonces, oro contra dólar, oro contra australiano, oro contra libra, etcétera, etcétera. Siempre contra una moneda. Aquí lo estamos analizando, oro dólar contra dólar franco. Si el oro empieza a caer, pues efectivamente el dólar contra el franco suizo va a empezar a subir. Miren que hay algo muy curioso y es que si ustedes operan futuros, operan las divisas en futuros, las divisas siempre son todas con el dólar como denominador. Es decir, ustedes no, nunca van a ver dólar franco, sino franco dólar, yen dólar, canadiense dólar. No sé por qué Forex la pone así, pero pues bueno, digamos que la costumbre ya hace que uno pues tenga siempre como dólar franco, dólar yen, dólar contra dólar canadiense. El uso del cálculo de correlaciones permite al trader evitar operaciones que sobreexpongan al trader debido a fuertes correlaciones positivas, ejemplo, euro dólar y libra dólar, no debería nunca entrar en estos dos activos a tiempo.
Apalancarse de manera natural cuando el nivel de apalancamiento es permitido por la directriz de gestión del riesgo del trader. Es decir, si yo sé que mi riesgo es el 1% y voy a operar en dos activos, lo único que puedo hacer es dividir ese 1% en 0.5 para lograr mi riesgo. Diversificar riesgos al tomar posiciones en activos con diversos niveles de correlación, siempre y cuando lo mismo diversifique el riesgo. Cubrir posibles riesgos de pérdida, pues si una posición va en contra de lo planeado, una posición negativamente correlada podría cubrir parte de las pérdidas. Esto hacen muchos traders hoy en día y lo han hecho durante mucho tiempo. Cuando una inversión, pero bueno, esto pasa cuando uno está invirtiendo grandes cantidades de dinero. Si yo estoy invirtiendo mucho, por ejemplo, en el dólar, puede ser el dólar contra el franco suizo, bueno, cualquier activo que tenga el dólar como nominador, y veo que la inversión va mal, pues inmediatamente me paso a un activo refugio, bueno, siempre y cuando sea una compra, ¿no? Me paso al oro como activo refugio y empiezo a comprar oro. El problema es que este tipo de trading es más como no es tan ni intradía, ni más bien swing o un poco a largo plazo, en donde pues mi inversión no va tanto en una gráfica de 4 horas, 1 hora o diario, ni siquiera, sino en unas gráficas como semanales y mensuales que me permitan cubrir esas posiciones. Pero finalmente en el trading intradía esto ni siquiera tiene por qué ser así. El hecho de que yo haya escogido un activo se debe a que mi planeación como trader me lo dijo. Me dijo que habían buenos patrones técnicos, etcétera, etcétera. No habían datos fundamentales, que de ese tema vamos a hablar el jueves, sobre cómo afectan los datos fundamentales y demás. Y pues me permite a mí, sin necesidad de cubrir eso, o sea, ejecutar esa cobertura, pues sin necesidad de eso, evaluar un riesgo adecuado para mis inversiones. Bien, entonces, si nos quedó algo de tiempo, este es el tema de la correlación. Vamos a verla también directamente en la plataforma. En la plataforma de MetaTrader 4 y vamos a ver cómo con el tiempo no se cumplen tanto las premisas que habíamos hablado. Entonces, bien, vámonos acá a esta zona y empecemos entonces con el primer ejemplo que era euro-dólar y pongamos también la libra-dólar. Bien, entonces vamos a poner un mismo marco de tiempo, va a ser el diario, puede ser. Pongamos acá esto que quede bien en velas japonesas. Listo. Pongamos H4, H4 y vamos a evaluar qué tipo de correlación tenemos. Entonces, pongamos esta por acá, la libra, y pongamos al euro acá. Bien. Algo así. Bien, como podemos ver, no son tan parecidas las gráficas, a excepción de la última caída que sufrieron los activos en esta zona. Si pueden ver, el euro también sufrió una caída muy fuerte en esta zona. Pero esta subida, por ejemplo, aquí se vería reflejada como una caída. La correlación entonces no ha sido tan fuerte y esto se debe a datos fundamentales que afectan las diferentes divisas, sobre todo teniendo en cuenta temas políticos como lo son el Brexit. Bien, entonces, si bien ustedes pueden ver que la correlación no es tan fuerte, aunque sí permanezca un poco directa, pues lo mejor en estos casos es si yo tengo un patrón establecido en la libra o en el euro, escojo uno de los dos y opero ese. ¿Cuál podría ser un patrón? Si yo veo que acá no hay sobreventa, pero aquí veo que hay un poco de sobreventa, es decir, alejamiento en cuanto a su promedio móvil simple de 200 observaciones, pues debería quedarme con ese. Ahora, aquí acuérdense que no estamos evaluando nada más que la sobrecompra y sobreventa y no estamos viendo los múltiples marcos de tiempo, entre ellos marco mensual, semanal y diario, únicamente H4. Pero si mi decisión se basara en que todo está alineado, pues yo escogería el que menos sobreventa tenga. Ahora, puede pasar porque me ha pasado que escogí este y este me sacó en stop loss y este, por el contrario, se dio perfecto. Pues nada, ahí ya es un tema psicológico fuerte, porque claro, uno dice, ah, si hubiera entrado en los dos, entonces el otro me hubiera cubierto las pérdidas de la libra.
Pero bueno, es un tema que uno tiene que saber aceptar como trader, no es que se haya equivocado. Bien, y ahora sí, hagamos entonces en lo que nos queda de tiempo una revisión a lo que habíamos planteado en el webinar pasado, en el marco diario, decíamos que el euro dólar, permítanme, utilizo acá el lápiz, el euro dólar estaba haciendo una corrección en precio ordenada. Bien, acá. Y yo les había dicho desde el martes, que fue mi primer webinar, martes de la semana pasada, que yo veía el euro dólar bajista hasta la zona, pues, de este valle, este soporte, y que esta zona de valles, pues, podía hacer que el activo se detuviera, como siempre pasa, porque, pues, mire que viene de la unión de este valle con este otro valle, pero finalmente el soporte real, la zona donde podría rebotar, pues, es esta. ¿Qué hizo el activo? Entonces, vámonos a los marcos intradía. Y miramos entonces si dio alguna oportunidad. Miren esto. El activo viene, toca, hace una ruptura que ya sabemos que es fallida porque la dirección general del activo es bajista. Y después de la ruptura fallida, hace una vela de muchísima, pero muchísima volatilidad. Esto fue creo que el viernes, sí, más o menos fue el viernes en la madrugada. Finalmente esto se puede interpretar como una cola de techo. Para los que no han visto el webinar de colas de techo, debe estar por ahí en YouTube. Estrategias y técnicas de trading de Sebastián Hernández y sabrán identificar qué es esto. Bien, en H1 podemos ver esa volatilidad acá con esta cola de techo y podemos ver que el activo nos reveló un patrón de corrección en tiempo que se habría podido aprovechar posiblemente de esta forma, una formación en V como lo hemos visto. Y llegó a una relación riesgo-beneficio del 3 a 1. Tres veces el riesgo asumido y se ha mantenido estable. Entonces, efectivamente, el activo cayó, como se pronosticó en la última clase. Decíamos que el activo, pues esa corrección en precio debía continuar la caída y pues eso ha estado haciendo desde el viernes. Entonces, se cumplió la hipótesis, también se dio pues una manera efectiva de haberla operado. Ahora, ¿qué podemos esperar del euro? El euro sigue siendo bajista. Hay que tener en cuenta algo. El jueves es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Miren, cuando Estados Unidos cierra, lo mejor que uno puede hacer es no operar. Es lo mejor. No operar porque cuando hay cierre americano, la liquidez cae a unos niveles absurdos y demás. Entonces, yo les recomendaría que se tomen esos días de descanso. Yo hago eso. Yo los festivos en mi país los opero, o sea, negocio, y los festivos en Estados Unidos no los negocio. ¿Vale? Entonces, podemos también ver acá que ese, digamos que ese, bueno, no es pánico, pero esa sensación de que vienen días agitados, bueno, más bien más que agitados, días débiles, pues hace que el activo entre en una etapa de enrangamiento, de lateralidad. Por eso, las operaciones ahorita están condicionadas a lo que pase después del día de acción de gracias. ¿Vale? Entonces, por más de que es bajista, yo pensaría que nos queda solamente la noche de hoy y el día de mañana. No creo, la verdad, que vaya a ser mucho. También esto es muy positivo para el activo que entre en una lateralidad porque finalmente va a seguir siendo un patrón de continuación en tiempo. Y la probabilidad de que caiga la próxima semana, pues va a ser mucho más grande que si, que digamos, tener una hipótesis para esta semana. Mi opinión con respecto al euro es que sigue siendo bajista, sigue siendo muy bajista, pero yo esperaría hasta la próxima semana. Bien, miremos la libra. ¿Qué pasa? La libra ha tenido, digamos que ha engañado a muchos. La libra tenía un tinte alcista en el marco diario y lo sigue teniendo. Pero recuerden la fuerza de los marcos mayores. Es mucho, pero mucho más relevante el marco semanal. Si el marco semanal sigue siendo bajista porque no ha podido vulnerar esa línea de tendencia, pues yo no debería estar pensando en buscar compras. Sigo teniendo una dirección muy bajista, pues debo alinearme y esperar patrones bajistas. Mucha gente, muchos traders, quisieron comprar acá, en este múltiple techo, este patrón de continuación bajista porque vieron o pensaron que esto podía romper la resistencia y seguir al alza. No lo hizo por una sencilla razón. Esa resistencia es muy potente y continúa
con su tendencia. Decíamos lo mismo, yo les decía, la libra tiene espacio de caída desde esta zona hasta su zona de soporte. Vamos a ver si ve alguna oportunidad. Miren cómo presenta acá la famosa corrección en precio de las que tanto les he hablado. Una corrección en precio. Si yo soy trader que negocia en marcos de tiempo como H4, pues trazo un Fibonacci acá, más o menos así. Eso después se los voy a enseñar a trazar. Y me da casi un 4 a 1 de relación riesgo-beneficio. Casi 4 veces el riesgo que asumí. Bien, si arriesgué $100, pues me hubiera ganado casi que los 400. En un marco de tiempo amplio como lo es H4, si me hubiera ido H1, que es un marco ya, bueno, creo que se dio el mismo patrón. Entonces creo que en ambos habría sido como lo mismo. No habría habido diferencia, a menos, esto no lo hago yo, pero pues algunos lo hacen, es que operan la cola de techo. Miren cómo la cola de techo marca la finalización de la subida, empieza inmediatamente la caída. Hay algún trader australiano con el que yo hice un curso que él operaba estas colas de techo así. Finaliza la cola, abren, apenas finaliza y stop loss en la parte de arriba. No lo hago, entonces por eso casi no les hablo, pues a mí me gusta hablar con lo que yo hago, pero pues el trader lo hace así. En este caso hubiera sido así y en este caso habría sido, a ver, acá. Y esto hubiera quedado por acá. Entonces, en ambas situaciones me hubiera dado una relación riesgo-beneficio increíble, pero recuerden que una cola de techo no es un motivo suficiente para entrar en venta. Debo tener muchos más patrones alineados. Sin embargo, pues ya saben, si quieren utilizar el método de, es que no recuerdo el nombre del personaje, pero miren, él decía que las colas de techo y las colas de piso sirven bastante, las llama pin bars, pues porque hablaba el trading en inglés. Y decía que era una manera muy efectiva de operarlas. Yo lo que prefiero es, si yo veo una cola de techo en el marco de H1 y soy un trader que se baja a marcos más pequeños, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar acá un cuadradito, un momento. Acá me voy a 15 minutos, que quiero ver. Bien, bueno, acá no hizo muchos patrones, pero generalmente lo que yo hago es después de la cola de techo busco una corrección en precio ordenada. Y ahí sí. Ah, bien, sí, ese es Niall Fuller. Qué bien que lo conozcas. Es Niall Fuller. Él habla de los patrones en cola de piso. Yo pagué el curso. Bueno, es un curso virtual que tiene él y analiza ciertos activos. Él, digamos que opera, bueno, es un trader de marco diario. La verdad, operar una cola de techo en marco diario requiere mucho capital. O sea, menos de un riesgo de unos $1,000. Es complicado trazar un Fibonacci. Pero, pues bueno, finalmente es un patrón que sí sirve, pero si uno tiene alineados los marcos de tiempo. Si yo veo una cola de techo en H1 y el activo es alcista y la vendo, pues probablemente la operación vaya a salir mal. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre estar atento a que las señales se interpretan. Con la tendencia principal del activo. Bien, no importa tanto los patrones técnicos, siempre y cuando yo tenga una buena señal. Otro activo del que hablábamos el jueves de la semana pasada era el dólar australiano y decíamos lo mismo. Yo les decía que el activo podía ser muy bajista. Miremoslo acá en el marco diario. Decíamos entonces que esta era una corrección en precio que estaba tocando esta línea de tendencia que tuvo una primera ruptura fallida y pues que esto se podía desarrollar a la baja. Eso se desarrolló, bueno, en H1 se ve bien, aquí esta super caída que tuvo, después pues miren los movimientos tan volátiles que tuvo, obviamente esto se debe a temas fundamentales, no estoy seguro cuáles exactamente, no sé si fueron decisiones, no sé si tuvo tipos de interés o PIB o lo que sea, pero pues bueno, esto finalmente es un patrón de mucha, pero mucha volatilidad. Intradía en el mercado. Lo mismo, me parece que sigue siendo muy bajista, me parece que el activo finalmente no ha caído lo que debería caer, pero pues esta semana yo les recomendaría que no, pues no sé. Es una semana donde las operaciones, miren, yo había planteado acá en H1 algo así, aquí había un máximo menor después de la cola de techo, pero después se dañó el patrón porque pues empezó a subir, ya aquí se hubiera dañado el patrón. Y si hubiera hecho esa operación, pues miren cómo se habría activado, porque esta cola me la hubiera activado, y después inmediatamente se me cierra con esa cola de techo.
pues que presentó el activo. Entonces, no es un momento para operar, no es el mejor momento. Yo esperaría a que esta semana los activos consoliden, igual eso es sano, consoliden un poco y la próxima semana me den un mejor patrón, ya con mucha más liquidez le podemos entrar al activo sin ningún temor. Otro activo del que hablamos fue el neozelandés, que también yo les decía que esta resistencia a la que se está enfrentando es muy bajista, cayó un poco en H1, bueno, creo que fue esta caída que tuvo, pero finalmente en estos momentos está recuperando toda la caída. Entonces muchos me han dicho, ok, o sea que esto sí puede ser alcista, no, aún no. Para que yo considere este activo alcista debería vulnerar la resistencia y después de vulnerarla hacer un patrón de corrección en precio ordenado. Ahí en ese momento sí pensaría que es alcista. Hasta ahora, miren que el activo, bueno, por más de que esté subiendo mucho, yo que esperaría un buen patrón, lo mismo para la próxima semana, y sigo con mi idea de que el activo puede seguir siendo bajista, porque en los marcos de tiempo mensual y semanal, la dirección es claramente muy bajista y no hay nada que me confirme lo contrario. Entonces, mis hipótesis, mis posturas frente al neozelandés siguen siendo bajistas. Bien, también hablábamos un poco del canadiense, pues bueno, es que casi que todos dieron como muy buenas oportunidades. Decíamos que era muy alcista, pero que tenía mucha sobrecompra. Estaba muy alejado de su media móvil de 200. ¿Qué debo hacer cuando un activo está sobrecomprado? Esperar a que pierda su sobrecompra y posteriormente sí evaluar posiciones alcistas. En estos momentos lo está haciendo, está perdiendo su sobrecompra, pero aún hay sobrecompra. Entonces debería esperar a que la pierda completamente. ¿Qué mejor que estos días que el mercado va a estar incluso mañana, el jueves hay cierre y el viernes también hay cierre temprano? O sea, eso es la liquidez cae. Creo que Forex sigue abierto. Bueno, cuando uno opera futuro sí cierra completamente, uno no puede operar más. Forex sigue abierto, pero con una liquidez que no, pues, no me beneficia en lo más mínimo. Entonces, creo que lo mejor para los activos es dejarlos descansar un poco. Necesitan, han habido muy buenas oportunidades. No, recuerden que todos los meses no son de buenas oportunidades. Generalmente, cuando viene un mes de buenas oportunidades, el otro mes ya no hay tantas. Entonces, cuidado con diciembre. Miren, diciembre es un mes que a mí no me gusta mucho para operar. No es que quiera acá asustarlos, ni mucho menos. Pero diciembre es un mes complicado porque, pues, bueno, mucha gente sale a vacaciones, sobre todo las instituciones salen a vacaciones, que son finalmente el 70% del movimiento del mercado, y quedamos algunos parte del 30% que somos los traders independientes. Eso hace que la liquidez caiga mucho y el mercado se mueva únicamente por temas fundamentales, temas de noticias y demás, pues operar es difícil. Yo personalmente no tiendo a operar después de más o menos la segunda semana de diciembre. Opero la primera semana de diciembre y ya la segunda semana me quedo un poquito alejado. No significa que ustedes tengan que hacer lo mismo. Igual también he visto traders que operan incluso en Navidad y hacen profits. Bien, no, no estoy diciendo que yo esté bien y ellos estén mal. Nada. O sea, no estoy, no, 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 en ningún momento me refiero a eso. Solamente que pues el año pasado tuve esa experiencia y en diciembre dije, no. Opero la primera semana si es que hay oportunidades para negociar y si no, pues entonces no opero más. Bien, otro activo que vimos y es muy importante es el yen, porque el yen hizo lo que yo, tal cual lo que yo les dije. El yen estaba rompiendo esta línea de tendencia que anteriormente estaba posicionada así y yo les decía, no crean en esta falsa ruptura, eso es una falsa ruptura y se va a volver a ubicar. Miren que ya la línea de tendencia me permitió darle un trazo mucho mejor. Unido por este, bueno, esto puede partir desde acá. Bien, entonces acá, y esto lo podemos alinear un poquito acá. Acá. Yo siempre trato de cortar las colas y unir la línea, tanto de soporte como de línea de tendencia, a los cuerpos de las velas. Entonces, uní esta, acuérdense que es una zona, no es un nivel exacto, y esta. Me da tres puntos de referencia. Yo sabía, estaba muy seguro de que esa ruptura iba a ser fallida. Rompió la resistencia. ¿Qué estoy esperando? Porque este activo ya se torna absolutamente alcista, pero tiene un problema. El problema es que ya están sobre compra. Aquí me dio un patrón increíble de compra y miren cuál fue. Ruptura, el activo se devuelve, hace una corrección ordenada, posteriormente hace cola de piso, dos señales técnicas muy potentes y miren cómo en H1 regala esta bonita operación más o menos en esta zona, que si hubiera podido aprovechar, estaría andando.
O también se habría podido ejecutar una operación acá en este pivot, en esta corrección en precio, pero esta no la hice, no la ejecuté por dos problemas básicos. El primero, que el activo tiene sobrecompra. Bien, es bastante la sobrecompra. Bueno, son tres en realidad. Segundo, es un movimiento extendido en pivots. Si recuerdan mi clase de correcciones en tiempo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo negocio el primer, segundo o tercer pivot. Ya el sexto hace que la tendencia se vuelva muy madura y que en cualquier momento aparezcan los ofertantes o los vendedores y hagan que el activo pues empiece a perder esa sobrecompra y se acerque a su media móvil de 200. ¿Qué tendría que esperar yo para disminuir el riesgo para operar una compra en el dólar contra el yen japonés? Permítanme borro esto y ya les muestro. Entonces, en el marco diario ha hecho 1, 2, 3, 4, 5. Esta, si el día cierra así, sería la sexta vela alcista. Yo debería esperar al menos una vela bajista que toque este nivel de soporte. O sea, esta semana que ojalá el activo caiga o se lateralice, pero pierda un poco de sobrecompra porque está muy vertical en H4 y muy sobrecomprado. Y después de que pierda esa sobrecompra, créanme que va a ser una gran, pero una muy, muy buena oportunidad de negociar el yen al alza, porque finalmente, si ustedes miran los múltiples marcos de tiempo, el activo está muy alcista en el semanal, en el mensual tocó ese soporte que lo está inclinando nuevamente hasta su resistencia, y en el diario, pues la tendencia es absolutamente bullish. Recuerdan que yo les tracé esta línea de tendencia en H4. Lastimosamente, después de la ruptura, yo siempre espero la corrección en precio. No se dio, finalmente siguió derecho, pues eso ya es algo que pues, no podemos, no somos dueños del mercado como para decirle hágalo o no lo haga, pero sigue dando oportunidades. Solamente espero a que pierda un poco de sobrecompra, ojalá lo haga esta semana, tiene todas las pautas para hacerlo con un mercado tan quieto como el que vamos a tener a partir de hoy. Y la próxima semana, pues yo podría estar negociándolo, digámoslo, con mucho menos riesgo y con mucha más proyección sobre todo. ¿Vale? Y la última divisa, entonces el franco suizo. Bien, franco suizo, que también es súper, súper alcista. ¿Me están escuchando bien? Es que me llegó un mensaje de que tengo una conexión lenta, pero acá estoy bien, no sé. Entonces, ¿me pueden decir si me están escuchando bien o si se está cortando la señal o algo? Porfa, si llega a pasar, me avisan para verificar qué pudo haber sido. Que me llegó ese mensaje y, pero bueno, no sé si es verdad, porque yo siento que esto va bien y nadie me ha dicho nada. Bien, franco suizo tiene la misma situación, pero pasa algo muy importante. En el marco semanal, miren cómo está tocando esta fuerte, pero fuerte, potente resistencia. Esa potente resistencia tiene que romperse para yo seguir pensando en operaciones de compra. Hasta que no se rompa, no podría pensar en operaciones de compra. Lo mismo pasa en el marco diario. Debería entonces, ¿qué debería esperar yo? La corrección en tiempo ordenada, perdón, en precio, que esto caiga un poco, entonces empieza a hacer una, dos velas bajistas y posteriormente se vaya a buscar su siguiente resistencia. Si rompe esta resistencia, el activo ya sería muy alcista en el corto, mediano y largo plazo, porque si la rompe ya podríamos ir a buscar este siguiente nivel que ya es bastante amplio. Tendríamos muchísima, muchísima fluidez. Finalmente, miren que los activos están mostrando algo muy sano, algo muy interesante, y es que los pares direccionales, es decir, euro, libra, australiano y neozelandés, están bajistas, bueno, a la excepción del neozelandés, porque el neozelandés no está tan claro, y los pares como lo son yen, franco y canadiense están alcistas. Ahí es donde se mide la correlación. Si los activos están alcistas, los que donde tengo el dólar como denominador, y los otros bajistas, pues yo ya sé que una operación al alza en estos o a la baja en los otros sería muy, pero muy provechosa siempre y cuando tenga en cuenta todos los parámetros que les he dado. Entre ellos, sobrecompra. Si ustedes entran al franco, pues aquí hay mucha sobrecompra. No es un momento para operar el activo. Lo mismo en el marco de H4. Pero alineando los patrones, ustedes contemplan una mucho, pero mucho mejor operación
con mucho menos riesgo y con más probabilidad de que se desarrolle de manera adecuada. ¿Vale? Bien, y por último, quería mostrarles, el último activo que quería mostrarles en esta sesión, el oro, y es que la hipótesis también se cumplió. Teníamos una hipótesis de que esta corrección en precio ordenada, acá, pam, 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 corrección en precio, iba a desarrollarse hasta su nivel de soporte. Les decía, es contra tendencia, hay que tener cuidado, pero se dio de manera perfecta aquí con esta mini cola de techo. Me marcó, esta también, esta otra cola de techo me marcó la caída y vamos a ver cómo se pudo haber aprovechado pues en los marcos de tiempo intradía, porque ustedes ya saben que yo no opero el diario. Bien, en H4 aquí hizo la corrección en precio, entonces vámonos a H1 y miramos a ver en qué punto nos dio el patrón. Caída, corrección en precio o en tiempo, como la quieran llamar, porque aquí no está muy bien definida. Yo le puedo trazar un Fibonacci. Entró, llegó a la relación 1, llegó a la relación 2, llegó a la relación 3 y aquí pues yo lo hubiera cerrado porque ya tocó en el 3.3 más o menos a 1 el soporte que era mi punto de toma de utilidades. Entonces, y de igual manera yo les dije que con esta operación había que tener mucho cuidado con el stop loss, que tenía que irlo gerenciando de una manera muy adecuada, no tan arriesgado, no tan a largo plazo. Entonces era una operación que en el 3 a 1 ya era bastante buena la relación riesgo-beneficio. Ya en estos momentos pues ya no me voy más corto porque nuevamente les digo, tocó un soporte en el marco diario y ese soporte ya puede incluso hacer que el activo retome su dirección alcista, su dirección principal, perdón, que es absolutamente alcista. ¿Qué debo hacer entonces para negociar este activo nuevamente al alza? Esperar que el activo presente correcciones en precio ordenadas en el marco diario, ¿vale? O al menos una buena subida en el marco de 4 horas y posteriormente una corrección en precio. ¿Busco más negociaciones a la baja? No, porque ya el activo la dio, fue un contratendencia, se ejecutó perfecto, ta, 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 pero no se puede seguir buscando contratendencias cuando la tendencia general del activo están, pero tan alcista. Bien, entonces tuvimos hipótesis en euro se cumplió, hipótesis en australiano se cumplió, la del neozelandés, bueno, esa digamos que no, porque por más de que no subió, tampoco cayó como esperábamos, entonces no. Y la del yen también se cumplió y la del oro también se cumplió. Entonces, pues con esto yo les quiero decir algo. Miren, estos webinars, ustedes saben que yo no tengo permitido darles recomendaciones de inversión. Es lo primero que les digo en el aviso legal y de riesgo. Pero, pues bueno, hacemos un análisis contemplando. Yo cuando hago un análisis contemplo lo que yo operaría, lo que yo arriesgaría y doy, digamos que, pautas muy claras en cuanto a las direcciones de los activos y lanzo hipótesis solamente si los activos cumplen las condiciones técnicas que ustedes ya bien saben, que son bastantes y que son difíciles de cumplirse, que a veces incluso se tornan cansonas. Pero solo lo hago si los activos hacen lo que yo quiero que hagan. Si no, yo les digo no operen eso o no me gusta, como lo he hecho en varias ocasiones, como por ejemplo con los índices bursátiles. Yo les digo no, pues no me gusta el estándar porque está muy sobrecomprado, necesito una corrección en el marco semanal, etcétera, etcétera. Pues no tengo por qué engañarlos. Bien, entonces con esto quería pues tocar el tema tanto de la correlación como analizar lo que había pasado la semana pasada en cuanto a las hipótesis. Todo se dio de manera excelente. Espero que cuando no se dé tan bien digan, oiga, este Sebastián también tuvo semanas que sí. O sea, no quiero que piensen que porque una semana se me dio todo, entonces siempre vaya a ser así. Lo que les digo, el mercado muchas veces da, pero muchas veces quita. Ahí es donde ustedes con la relación riesgo-beneficio y con la gerencia de posiciones pueden sacarle ventaja. Pero si ustedes en una semana arriesgaron el 1% y ganaron, y en otra semana se confiaron y arriesgaron el 10% y esa semana preciso el mercado no dio, pues todo lo que ganaron no solo se va a cero, sino que se va a pérdida y ya es responsabilidad del trader, ¿vale? Entonces, nada, les recuerdo que mañana tenemos el penúltimo webinar, el jueves el último de esta primera serie de webinars, que fueron 20 en total, y la próxima semana empezamos desde el domingo a las 7:30 de la noche, los que se quieran conectar, un domingo es súper chévere porque hacemos el premercado. Analizamos los activos que yo voy a operar en la semana. Como les digo, esta semana está muy quieta, yo no voy a operar, no voy a tocar operaciones por el tema de los días festivos en Estados Unidos, el jueves y viernes, pero
Si el activo, si los activos lateralizan y me dan patrones para la próxima semana, empezamos pues diciembre planteando hipótesis en los activos que las den. Listo, entonces espero verlos mañana. Recuerden, 7:30 p.m. Sebastián, muy temprano a las 9 p.m. No puedo, es que sí me gustaría también darlo un poco más tarde, pero los horarios tienen que ser los mismos. Eso fue la condición con Tickmill. Sin embargo, le voy a hablar a ver qué puedo hacer. Si de pronto me dejan correrlo un poquito, pero pues según lo que me dijeron, tenía que ser el mismo horario, tanto domingo como lunes. Desde la otra semana voy a estar con ustedes domingo, lunes, martes y miércoles. Si tienen amigos, conocidos, familiares que pues les interese el mercado, nada, invítenlos. Es muy provechoso estos webinars. Compartimos conocimiento de muy alta calidad y sobre todo estamos pendientes de las operaciones que pueda dar el mercado. Entonces, bien, voy a hablar a ver si puedo hacerlo a las 8:30, Edwin. Te confirmo la próxima sesión. Voy a hablarlo con Tickmill porque a mí también me serviría hacerlo un poco más tarde, pero pues bueno, ya depende. Y bueno, recuerden que estos webinars quedan grabados tanto en la página de Tickmill como en YouTube. Mi nombre es Sebastián Hernández y fue un placer haberlos acompañado esta noche. Nos vemos mañana para los que quieran estar y el jueves con la finalización de esta primera serie de webinars. Un abrazo y que les vaya muy bien.